Y ahora, giro. Eso es. Hagámoslo otra vez con más garbo. ¿Listas? Y 5, 6, 7, 8. Y giro. Termínenlo. Bien hecho, niñas. Oh, ¿te caíste todo en orden? Sí. Correcto. Ahora, ¿quién quiere practicar los salchow? Muy bien, quiero ver. Hola. ¿Es la hermosa pero escurridiza Alex Delgado? Sí. Hola. ¿Adivina quién estará en el canal 16 en 3 minutos? ¿Tú? Tengo una entrevista con James McKinsey. Ay, ese tipo es odioso. Pero no te lo pierdas. Claro. Sí. ¿Y cómo estás? Muy bien. Las clases están bastante bien. Me gustan. No quiero entretenerte. Solo quiero decirte que espero verte en los nacionales. Ah, la cadena estará en el hielo. Voy a trabajar, pero si quieres, puedes verlo ahí conmigo. Y puedas darte el tiempo para esa tercera cita de la que hemos hablado. Oye, no sé si iré a los nacionales. No es igual desde la tribuna. Sí. Si asistes, salimos. ¿Estás muy seguro? Solo piénsalo y busca el canal 16. Tengo que irme. Adiós. Adiós. Conocen su cara. Conocen su nombre. James Chico Malo McKinsey. El rey del patinaje de velocidad en pista corta ha trabajado duro para que sepan quién es. Su cara está por doquier. Sus desplantes son legendarios. Pero lo que tal vez no sepan es que uno de los atletas más reconocidos del mundo ya no es un atleta profesional. McKinsey consiguió de un solo golpe terminar con su carrera profesional y con lo que seguramente habría sido una medalla de oro en el campeonato mundial. Hace días, la organización votó unánimemente para expulsar a McKinsey de la pista corta indefinidamente. No concordamos con esta sanción y la enfrentaremos con cualquier recurso disponible. Lo particularmente perturbador es que el hombre al que McKinsey golpeó era de su equipo. ¿Te arrepientes de golpear a Angus Duell? No, es un inútil y no es buen patinador. ¿Te sorprendió que te expulsaran de por vida? No fue de por vida, fue indefinidamente. Ah, hay no, una gran favor, diferencia. Por favor, Philip, James, consigue noticias ciertas. ¿Es un deporte ciertas donde el promedio tiene 25? Sí. ¿No es en efecto lo que pasará? Te parezco alguien promedio. Bien, no competirás en los campeonatos mundiales, ya no conseguirás el oro. Eso no te ha de gustar. Me da igual. Soy el mejor atleta del mundo. Tengo más dinero del que puedo gastar y más patrocinadores que cualquier atleta que... De acuerdo, sí. Están circulando rumores de que tus patrocinadores van a abandonarte. ¿Eso te ha consternado? ¿Me ves consternado? Dime una cosa, ¿por qué crees todo lo que lees? ¿Te arrepientes de arruinar tu carrera de patinaje? Yo nunca... ¿Qué preguntaste? Dime. ¿Te arrepientes de arruinar tu carrera? No es el fin. De hecho, está iniciando. James, eres velocista. Sí. No puedes correr. ¿Qué vas a hacer ahora? Tal vez consiga un empleo haciendo preguntas estúpidas. No creas que es algo sencillo. No, en serio. ¿Norteamérica? Voy a quitarle su empleo. De acuerdo. Voy a estar ahí. Y fuera de broma, coméntanos. ¿Qué sigue para James McKinsey? Pues tendrán que aguardar para enterarse. Pero eso sí, voy a sorprender a todos. Muy bien, eso es todo. Oye, ¿no crees que invadiste mi privacidad? Misión cumplida. Gracias. Bien. Por eso eres mi cliente estrella. Revisa tu agenda de este día, ¿sí? Hay 2 entrevistas seguidas. Patrocinadores potenciales, después firmarás autógrafos en el centro comercial, vuelves a otra entrevista y luego un comercial esta tarde para cerrar el día. ¿Estás listo? Cuando no estoy listo, sí, vámonos. Perfecto. Son los de Ambition, debo contestar. Claro. Dime que lo viste. Ah, sí. Mucha suerte, James. Sí, igual para ti. Ah, y si te sirve, fuiste un gran patinador. Aún lo soy. Soy el mejor del mundo. Así que localicé el programa de terapia física en la universidad y aún tienen tu solicitud.
Creo que tus créditos escolares se transferirán. Ay, mamá, tengo que enseñarte el arte de la conversación. Se suele iniciar con algo como, ¿cómo estás? O, ¿qué tal tu día? Alex, solo quiero asegurar que consideres tu futuro. ¿Qué quieres hacer ahora? Soy patinadora, mamá. Estoy patinando. Me parece que eres maestra de patinaje. ¿Y qué tiene de malo? Eso no es con lo que soñabas. No me gusta que te esfuerces tanto para estar unas horas al día en el hielo. Sin pareja, ni entrenador. Los nacionales están cerca. Odio ver que dejas tu vida pasar. Le pones demasiado cilantro. Ya estás molesta. No estoy molesta, mamá. Pareciera que tratas de ir a lo seguro. En tu trabajo, en el amor. Escucha, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Quieres que vaya y consiga otro novio? Si no lo has notado, las relaciones no son mi fuerte, mamá. Quiero que seas feliz, Alex. Así soy feliz, mamá. Sí, y voy a comer algo caliente y delicioso que no compré en una máquina. No te preocupes por mí. Soy feliz. En serio. Tengo a mi familia. ¿Qué más puede pedir una chica? Ay, ven. Centro de Entrenamiento Olímpico de Seattle. ¿Señorita Delgado? Sí. Me llamo Huo Wan y tengo un asunto de negocios que discutir. Lo lamento, pero no puedo recibir a otra alumna ahora. ¿Disculpe? Mire, sé que su hijo o hija debe tener talento, pero tiene que encontrar a alguien más. Mi agenda está llena. Ah, si quiere, puedo referirlo a otro instructor. No, quiero contratarla, señorita. ¿Ah, no? Sen Zeng, el gran entrenador chino, es mi patrón. ¿Es un chiste? Zeng quiere entrenarla. No tengo pareja. Zeng tiene alguien en mente. ¿Quién? No es tan importante quién será su pareja, sino quién es su entrenador. Zeng ha llevado 3 parejas al campeonato mundial y todas ganaron oro. Usted ya ganó oro, señorita Delgado. Puede volver a hacerlo y Zeng le ayudará. Me halaga. En serio, en verdad, pero los nacionales son en 3 meses. Mire, he estado patinando, pero no sé... ¿Quiere volver a competir o no? Dígame, señorita. Claro que quiero. Solo... dígale al entrenador que pensaré en su oferta. Lo prometo. Eso lo complacerá. Gracias. ¿Puede pensarlo por unos 2 minutos? Porque el señor Zeng está aquí. Ahora. James McKinsey. Ni lo sueño. Alto, señorita. No quiero ser parte de un truco de publicidad, ¿sí? No se trata de publicidad. Él es el señor Zeng. Zeng quiere que sepa que no es un truco, que James se comprometió y es una gran promesa. Dice que no siempre fue patinadora y mucha gente dijo que no lo lograría y lo logró. Es lo mismo con James. ¿Y? ¿Vas a mostrarme lo que tienes? No puedo, tengo una audición. Sí, sí, ni lo pienses. ¿Por qué no vienes aquí y haces uno de tus giros y saltos? Toma tus patines, ven al hielo. ¿Hay algún problema? Dijeron que patinabas. Dicen que eres un zorro buscando publicidad y con problemas para manejar tu ira. Es un encanto. Mira, no sé quién te crees, pero a mí nadie me ordena. En especial el vocero del desodorante Ambition. Bien, empecé con el pie izquierdo. Mira, hay que empezar otra vez. Soy James McKinsey. Alex Delgado. Tienes un lindo cabello, Alex.
Tíñete de rubia mejor, serías más linda. Lo siento, pero no pienso hacerlo. ¡Ya voy! ¿Qué quieres? Necesito cambio, mi taxi aguarda. No son horas para despertarme. Escucha, voy a cerrar la puerta. Iré a dormir y espero que estés ebrio y olvides dónde vivo. Oye, linda. ¿Qué quieres? ¿Por qué no patinas conmigo? Eres patinador de velocidad, ¿sí? El patinaje de figuras y lo que haces son cosas muy distintas, ¿sí? Adiós. ¡Alto! De acuerdo, sí. Pero, linda, soy el rey. Hago lo que sea en el hielo. Vaya que eres engreído. Sé que aún sientes ese espíritu competitivo. Lo veo en tus ojos, Delgado. ¿Lo quieres hacer? Yo lo sé. Tú lo sabes. Es tu oportunidad. Patina conmigo y te llevaré a Montreal. Ganaremos el oro. Será sensacional. Ya he ganado el oro. Lo sé, pero linda, oye, a cualquiera le llega una noche de suerte. ¿Y por qué a mí? Escucha, bueno, Zeng dice que eres buena. Sí, seguro hay otras patinadoras que quieren trabajar contigo, así que ¿por qué tocas a mi puerta a medianoche? Sí, ¿sabes qué es lo que creí? Sí, vete. ¡Alto! ¡Oye, oye! ¡Linda! ¡No me digas linda! ¡Nena! Ay, no. Bien, volví a la caja de hielo anoche y reflexioné. ¿A la qué? Mi autobús, la caja de hielo. Sutil. Pero vi tus videos, sí. Y descubrí tres razones de por qué debes ser tú. Te escucho. De acuerdo. Una, eres valiente. Dos, tienes agallas, patinas con todo lo que tienes y lo dejas todo ahí en el hielo. Eso me gusta. Tres, te arriesgas. Sí, pues ya no soy así ahora. Sí eres, solo estás asustada. ¿Disculpa? Sí, ¿no? Te asusta que la única razón por la que ganaste el oro hubiera sido Zach Conroy. Pero si con una nueva pareja ganas el oro, entonces, en ese punto, no habría duda de quién es el talento. Ay, por favor, patina conmigo, inténtalo. Debo dar mi clase ahora. Ve a la pista mañana. Escucha, si no te gusta, no vuelves. Oye, solo descubriste una razón. Valentía, agallas y riesgo son técnicamente lo mismo. Espero verte en los nacionales, Philip. ¿Ves? Serías una linda rubia. ¿Qué dijo? Jamás envíes al ebrio a ser la voz de la razón. Es un hombre sabio. Vendrá, sé que estará aquí. Esa chica nos rechaza un reto. Se los dije. Debemos irnos, no hay opción. Señor Zeng. No es él.
Oye, ¿vienes a patinar o a ver derretirse el hielo? Con amplitud. Flexiona las rodillas. Eso es. Recuerden trabajar juntos. Con energía. ¡Vamos! ¡Véanse! ¡Ah! ¡Arriba! Una vez más, por favor. ¿Y tú qué dices? Eres veloz. Lo tuyo no es el patinaje de figuras. ¡Más precisión! ¿Estás bien? ¿Yo? Claro, es fácil. ¿Cómo te sientes tú? Creo que te tropiezas con tus pies grandes. Puedes detenerte si estás cansado. Yo estoy calentando, tú vas a pedir clemencia. James Zhao Tabida. James Shaw, Alex Cho, Zhu Zhang Hong Mong. 够了！你们荒谬！你们摆弄姿态显得很机灵的样子，其实你们滑得糟糕透顶，值个屁！像臭爬虫一样。哼！你们争着看谁香是吧？我看你们两个都很臭。干活去吧。 ¿Qué dijo? No charlen, patinen. Hacer algo realmente difícil. No sé, pensaba lo mismo. ¿Sí? Bájame. Aprenderé a no abrir la boca. Sí. Tienes que venir a la fiesta. ¿Fiesta dónde? Al Club Day Hook. Allá voy. Nacionales son en 5 semanas, vamos. Get up, get up, take my heart and my soul. Get up, let the good times roll. On and on.
到此结束。 Es todo por hoy. Gracias. La cabeza. Lo lamento. ¿Qué dijiste? Nada. Ah, no puedes estar aquí. No tardo, niñas. En serio, no te quedes aquí. Tengo que dar clase. Ignoren a este hombre. Se irá pronto. Oye, en serio, largo de aquí. Adiós. Tengo que hacer. No. ¿No? ¿No qué? Me quedaré a ayudarte. No, no quiero tu ayuda. Será divertido. ¡James! ¿Cuántas saben cómo sacar a un oponente de equilibrio usando un simple codazo? En verdad, James, no es una buena idea. Te tienes que ir. Ay, somos equipo, señorita Delgado. Niñas, síganme. Don't wanna talk, don't wanna try. Don't wanna scream out loud, how do I make it mine? Don't wanna change your mind, don't wanna know who's wrong or right. Don't wanna say goodnight, I'm no good with goodbyes. So let's ignore the signs, let's say we're wrong. Bien, adiós. Don't wanna talk, don't wanna try. Don't wanna say goodnight, I'm no good with goodbye. Fue interesante. Sí, eso es diversión, Delgado. Podemos tener más esta noche. ¿Qué? ¿Hay que beber cerveza en tu caja de hielo y admirar tu linda cara? Algo así. Que sea sin policías, vómito y zorras. Aguafiestas. Bueno, zorras, ¿quién dice eso? ¿Viajaste en el tiempo al 95? Ay, lo lamento. ¿Qué tal golfas? ¿Prefieres el término golfas? Me gusta golfas, me gusta zorras, me gusta... Todo eso ya sé. Bola 8 a esa buchaca. ¿Dónde aprendiste a jugar así? Bueno, es que estuve un año en Oxford. ¿En serio? No, crecí como la mayoría, pobre. ¿Y cómo es que una chica pobre terminó con un muñeco parlante como Zach Conroy? No quiero discutir mi vida amorosa contigo. Está bien, deja pasar los detalles, pero quiero saber quién terminó a quién. ¿Y por qué sería eso asunto tuyo? Bien, al que abandonan, el que fue abandonado, suele superarlo con el tiempo. Pero quien abandona, el que abandonó al otro, suele lamentar su decisión y se pregunta si fue la correcta o no. Y eso ocupa mucho espacio en la mente. Y obviamente para nuestros propósitos preferiría que te hubiera abandonado. Nadie abandonó a nadie, ¿ok? Somos adultos, queríamos cosas diferentes. Zach había patinado 15 años, su carrera terminó. Se retiró, terminamos, fin de la historia. ¿Y tú? Tenía 15 minutos patinando. Apenas llegaba donde quería estar. ¿Por qué no conseguiste una nueva pareja? Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Dos bailarines del hielo caídos del cielo. James, casi no te reconocí. ¿Y tu traje brillante con un unicornio bordado en la espalda? Creo que lo dejé en la cama de tu madre cuando me despedí anoche. Te felicito por tu cambio intempestivo de carrera. Hay que ser muy hombre para usar un vestido. No le hago caso a alguien que ha hecho una carrera de ser el segundo. Hasta luego. ¿En serio trabajas con este perdedor? No digas que no te lo advertí. Te traicionará en un segundo. James solo se ocupa de sí mismo, no sabe estar en equipo. Oye, Angus, te voy a contar un secreto. Jamás estuviste en mi equipo. Solo fuiste uno más al que rebasé en el hielo. Esos días se terminaron, ¿entiendes? Ya no volverás a patinar con el equipo, jamás. ¿Qué pasa? ¿No tratarás de golpearme ahora que no hay cámaras que te filmen? ¡Ah!
riña entre patinadores. No más bares. No puedo creer que lo golpeaste en la cara. Fue asombroso. Bueno, ese inútil insultó a mi pareja y no lo soporto. Tenemos que estar juntos. ¿Y no has visto mi gancho? ¿Cómo está todo, hija? El entrenador es excelente, sensacional. Pero James... es como ser niñera sin que te paguen. Pero sí sabe patinar. Empiezo a creer que podríamos hacer algo. ¡Qué gusto! Ahora que tu carrera volvió a empezar, tal vez le dediques un tiempo a tu vida amorosa. ¡Ay, ya, mamá! Por favor, déjame en paz. Vi a Philip en televisión. Es muy atractivo. Trabaja, te envía flores. No me interesa Philip, mamá, ¿sí? Solo fueron un par de citas, pero no es para mí. Tal vez debas darle otra oportunidad. A veces no sabes quién es para ti hasta que lo conoces. Escucha, no tengo tiempo para citas. Bueno, con James, el patinaje, las nacionales encima, los ensayos y entrenamientos. Estoy muy ocupada, no tengo tiempo. ¿Le gustas? ¿A James? Ay, por favor. Él probablemente solo adora sus muñecos. Me refería a Philip. ¿Te gusta James? ¿Qué? ¿Quién? ¿No? No, mamá, estás loca. ¿Cómo es él? James. Ma, solo es un pedazo de carne que charla. Solo es... ¿Sabes qué más? Soba mis pies, sí. Y deja de tratar de leer algo en todo lo que digo. ¿Te gusta James? ¿Te gusta James? Ay, ma. Te daría, tal vez, un 6.5. ¿Entrenador? ¿Qué hace aquí? Solo quise ver qué tal te ha ido. Angus me dijo que te encontró en el bar. No, encontró el puño de mi pareja. Sí, eso oí. Dicen que los italianos están fuertes este año. Tendremos que unir fuerzas si queremos ganar el oro. Les deseo suerte. Hablé con la organización. ¿Ah, sí? Sí. Creo que tu expulsión podría anularse. ¿Cómo sería eso? Una disculpa pública a Angus sería necesaria. No me disculparé con él, ni en público. Ay, ni por en favor, privado. Es eso jamás va. Yo no, de prensa, es jamás. Todo, aunque no te arrepientas. Entrenador, olvídelo. Olvídelo. ¿Y qué? ¿Debo salvarte otra vez? Correcto. Pero si me arriesgo por ti, debo asegurar que dejes esta farsa. Me gusta, es probable que me quede aquí. Ay, por favor, tus patrocinadores te dejarán así.
Créelo, es cuestión de tiempo. Nadie comprará el desodorante de un chico en lentejuelas. Mira, es un buen truco de publicidad. Lo es. Pero como carrera, vamos. Pronto vas a hacer el hazmerreír. Jamás va a pasar. Soy el mejor patinador del mundo. Eras. Uno, dos, tres. James, no estás paralelo. James, James, James. ¿Qué sucede? Arriba, lo haré otra vez. Primera regla del patinaje, protegerla. Sí, lo sé. Ya lo he hecho antes. Es tu labor, tu única labor. La vida de Alex está en tus manos aquí. Si no confía en ti, será mejor renunciar a todo. Dile que la protegeré. ¿Sí? Lo haré otra vez. Tienes que rodear con los brazos y luego empuja. ¿Quieres ayudarme? Uno, dos, tres. ¡Rodea! Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Uno, dos, tres, uno, dos. James, sigue, vamos. Continúa, continúa. La odio. ¿Qué? Esa música, ¿sí? No hay nada con ritmo, por favor. Oye, yo la elegí, es temporal, ¿entiendes? La odio. ¿Qué te sucede hoy? Vestuario, por favor, ahora. ¿Luces bien? Ni sueñes que saldré a patinar así. ¿A dónde crees que vas? No tienes que elegir todo sin consultarme. Tengo una imagen que cuidar. Concéntrate en la rutina, no solo en tu imagen. Estoy harto. Todo esto apesta. ¡Apestas tú! Gracias por venir como Zeng lo solicitó. Sentados. No voy a practicar hasta que se disculpe por lo que dijo ayer. ¿Sueñas? ¡Socia! Sentados. Véanse de frente. Es absurdo. Zeng quiere que se dediquen un cumplido el uno al otro. Me agrada tu ética, no tienes. Y yo amo tu sarcasmo. Olviden las poses por ahora. Zeng quiere que compartan algo sobre sus vidas. Lo lamento, pero odio las terapias de grupo. Esto es estúpido. ¿Quieres traducírselo? Alex, todos saben que perdiste a tu pareja. Zeng quiere que nos digas qué extrañas más de él. No. ¿Harás esto o Zeng hallará otra pareja que entrenar? Extraño tanto a mi antigua pareja. Era muy profesional, puntual, pulcro y era detallista. Igual que una chica. ¿Cómo eran sus detalles? No lo sé. Él me daba una rosa antes de una competencia o planeaba algo especial. Me daba una excusa para vestirme como mujer. Bueno, es suficiente porque ya me estoy congelando. James, perdiste a tu padre a los 10 años. ¿Qué extrañas más de él? No extraño nada, era un perdedor. ¿Cómo dices eso de tu padre? Guarda silencio, no sabes nada al respecto. Zeng dice que tú y tu madre no tuvieron un hogar por años, que vivieron en el auto. Eso debió ser muy duro. Ah, bien, esto es más que estúpido. Renuncie si eso quiere, no voy a hacerlo. ¿Qué?
¿Su padre murió y su madre era tan pobre que ambos vivieron en el auto? Alex, ¿sabes cuánto ha luchado para estar donde está? No es excusa para que sea un patán. El mundo puede ser difícil si estás solo, hija. Tal vez siempre cuida de sí mismo porque nadie lo hizo. No es capaz de ser parte de un equipo, mamá. Conozco a alguien igual. Ah, ¿se supone que estás de mi lado? Estoy de tu lado, por eso te digo la verdad. ¡Taxi! Si es tu pareja, tienes que tratarlo como una pareja. Una mano lava la otra y las dos lavan la cara. Tradúcelo, no comprendo tus proverbios. Pueden hacer más cosas juntos que por separado. Ajá. ¿Mm? Sí, ma. Oiga, ni siquiera quiero verlo ahora, ¿sí? Mejor... ¿Qué? ¿Me está dándome tarea? Delgado en busca del barrio. Delgado y Conrad se separan. ¿Arche se sienció? ¿Qué? ¿Arche se sienció? Yo no hablo, no entiendo lo que me dice. Arche se sienció. Yo te veo a tu mundo. Tata, sí. Tata, sí. No le. ¿Qué? No le. ¿Por qué? Arche se sienció. Yo te veo a tu mundo. Tata, sí. Tata, sí. De acuerdo, Alex. De acuerdo, ella es una banana. Alex era una banana, ahora es puré de banana. Alex es puré de banana. Y no aplastes la banana de Alex. No aplastes la banana de Alex. Delgado busca nueva pareja. No aplaste su banana. Lamento haber sido un patán ayer. No, es cierto. Tenía que consultarte sobre el vestuario, la música. Los nacionales son en 15 días. ¿Están listos para avanzar? Sí. ¿Están dispuestos a lo que sea por ir a los nacionales? Sí. Que deben ser el yin y el yang. Respiren el mismo aire, anticipen sus movimientos. ¿Quiere que vivan juntos? ¿Qué? No, quiero dejar la caja de hielo. Sin discusión, esto es lo que harán. Pasarán los días patinando, las tardes ensayando y estudiando videos. No me mudaré a la caja de hielo. ¿Qué es lo que dijo? Te mudarás al departamento de Alex. Hoy.
serio y mi habitación? ¡Esto no es justo! ¿Quieres una cama? Trae la tuya. No, tengo una. Está en la caja de hielo. ¿Sabes qué? No fue mi idea. No te desquites conmigo. ¿O qué? ¿Crees que me gusta tenerte en mi espacio? Pues créeme, sabría si estuviera en tu espacio. ¿Sabes qué? Me voy a poner los tapones en los oídos. Así que tus quejas van a esperar hasta mañana, ¿sí? ¿Qué te sucede? Nada. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Ok. Descansa. ¿Qué quieres jugar, Delgado? ¿Eh? ¿Te gusta el ocho loco? ¿Conoces el gin rummy? Póker. El póker no vale nada si no apuestas algo. Y me sentiré mal de tomar tu dinero, a menos que tengas algo más que poner en la mesa. Que empiece el juego. Quítatela. Disculpa. Bueno, tú dijiste que querías apostar algo, así que quítatela. No te emociones. Te desconcentrarás. Estoy muy cómodo así. A veces uso menos. Es posible que se nos venga a ver. Vístete. Yo abro la puerta. ¿Mamá? Ay, debí llamar. Lo lamento. Olvidé que quedé de verte. Dejaré esto aquí y te localizo luego. No quiero interrumpir lo que hayan estado haciendo. No, nada. Haz una pausa. ¿Para esto son galletas de chocolate? No, claro, sí. No, mamá, ya basta. No creo. ¿Qué estás haciendo? Ya, vine, por favor. Mamá cree que eres lindo. Debería ver mis muñecos. Son una cosa adorable. Bueno, hasta les pueden pellizcar las mejillas. ¿En serio? Qué linda ropa interior. Me llamas, ¿eh? Nos vemos, mamá. Sí, te hablo. Te cuidas, claro. Ajá. Adiós. Encantado. Me gustó mi ropa interior. Cierra la boca. Sí, los Richardson no fallan. Jamás. Técnicamente, sus rutinas son perfectas. ¿Richardson? ¿Qué? ¿Son hermanos? Son esposos. Solo los venceremos con un mejor factor sorpresa. Necesitamos algo que los jueces jamás hayan visto. Algo que los haga perder la cabeza. Sí, tú y todos los demás. Bueno, así es el negocio del patinaje de figuras. Ir a donde nadie ha llegado. Hay que hacerlo. Sí, es fácil decirlo. Oye, ¿qué le pasó a tu otro pijama? ¿Pijama? El que traías la otra noche. El short con rosa. ¿Te gustó mi pijama?
Me gusta ese pijama. De hecho, quiero preguntarte, ¿tú usas pijama? Al natural. Ojalá jamás haya un incendio. Espera que sí. Descansa. ¿Qué? ¿No puedo alabar el pijama de una amiga? ¿A dónde vas, galán? Con mi manejador. Oh, muchos patrocinadores, poco tiempo. ¿Qué puedo decir? ¿Quieres que te lleve? No, caminaré. De acuerdo. Oh, vaya, dime qué traes en esta maleta. Incentivos. ¿Sí? Quiero que mis niñas ejecuten sus giros. Por cierto, mientras dura el entrenamiento, quisiera cubrir tus gastos. Vaya que eres rápido. No, para que no des clases y no cargues estas bolsas. Te concentres en mí y en ti, en patinar. Mira, agradezco la oferta, pero me gusta manejar mis finanzas. Bien, maravilloso. Siempre que no sea excusa. ¿Excusa para qué? Pues entrenas conmigo aquí, pero conservas tu vieja vida allá, por si esto falla. No es así. Ok. No voy a aplastar tu banana, Alex. Bien. Aguarda, ¿no vas a qué, Mike? ¿Ya oíste? Sí, no quiero oírte hablar de mi banana nunca más. Hablemos de la mía. Dios. Correcto, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué elegiste este sitio? ¿Qué crees que estoy haciendo? Rezando. ¿Para qué? Para que recapacites, siéntate, ¿sí? Te encanta el drama. James, no solo soy tu manejador superestrella multimillonario que te trae grandes contratos. Soy tu consejero también. ¿Sí confías? Sí. ¿Confías en mí? Sí. Deja la rutina de las lentejuelas. Fue una idea para darte algo de empuje y mostrarle a la organización lo mucho que el patinaje de velocidad necesita a James McKenzie. ¿Sí? Sí. Mira, tu entrenador trabaja doble turno. Hará que te reinstalen. Tú olvida lo del patinaje de figuras, ¿sí? Me gusta el patinaje. Sí, lo sé. Y está destrozando tu reputación. Por favor. El patinaje, la danza, los giros y los osos de felpa en el hielo. Lo lamento, ese no es el James McKenzie. No el James McKenzie que conozco, porque tú eres un hombre. Y un hombre gana mucho oro. Creo que eso haremos Alex y yo. No me importa lo que creas. Si no haces lo que te digo, perderás patrocinadores. Jamás va a pasar nada. Ya sucedió. Ambition se fue. Y es peor. El contrato de la soda no está. El contrato de las motonaves no está. Tu línea de gel capilar... Ahora serás pobre, amigo. Entonces, ¿por qué no sales ahí como mi manejador estrella y me traes más patrocinadores? Okay. Porque creen que Alex y yo no lo lograremos. Escucha, esto elevará nuestro perfil. James. Lamento decirte que no soy un dios. No puedo convertir la sombra en sol. Por eso estoy aquí, por eso estoy rezando. Estoy rezando, James. Por favor, salva lo único que queda de tu carrera de velocidad. De acuerdo. ¿Sí? Bien. Escucha, si tú y Alex fueran el... Alex. Se llama Alex. De acuerdo, Alex. Si tú y Alex fueran el dúo más asombroso, sensacional e innovador de patinaje de figuras de todos los tiempos, tal vez podría hacer algo. Si no ganas el oro, lo lamento, creo que no puedo hacer nada por ti. ¿Sí entiendes lo que te digo, James? Ah, lo entiendo perfecto. Aquí es donde nuestra reunión llega al final. No voy a darme por vencido. Bien. ¿Quieres algo asombroso? Ah, sí, tendrás algo asombroso. Cumpliré mi parte. Tú debes cumplir la tuya. Oh, sí, lo haré. Claro que lo haré. Escucha, no, necesito hablarte de algo. No puedes decirlo mañana. No, lo pensé toda la noche. Nuestro programa corto está de lujo.
Pero el programa largo necesita impulso. Soy veloz, eso tengo a mi favor y tú tienes agallas. Oye, nunca me canso de escuchar eso. James, estoy cansada, solo quiero dormir, me dices mañana. No duermas, por favor. Escucha, abre los ojos. Quiero que veas esto, es nuestro movimiento. Esto es lo que nos va a diferenciar, nos pondrá en los libros de historia, créeme. ¿El Macanator? Sí, olvida el nombre, ¿sí? Es temporal, mientras se me ocurre algo mejor. ¿Sabes por qué elegí el patinaje de figuras? Por publicidad. Ya lo sé. Mi manejador y yo creímos que habría prensa, un par de nuevas fans, mientras la organización retiraba mi castigo. No creí que en realidad me gustaría. Soy buen patinador de figuras. Bueno, amo la precisión que tiene. Amo el hecho de que me tengo que anticipar a lo que tú vas a hacer. Amo que ya en el hielo estamos en sincronía. Estamos conectados. Jamás lo había tenido. Hay que hacerlo. ¿Tú? ¿Qué? ¿Quieres que lo hagamos? Sí. Ahora. ¿Quieres que lo hagamos ahora? Uh-huh. Bueno. Pero, escucha. Hay que guardarle el secreto a Zeng. Pues sí. ¿Crees que se lo diré a Zeng? Sí, hasta perfeccionarlo, para mostrárselo. Oh. Ah, te refieres al movimiento, porque yo creía que... Sí, iba... ya sé lo que creías. Vístete. Es bueno. Mira, James, confío en ti. Hazlo como debes hacerlo. Vamos. Sí, adelante. Estuvo cerca, estuvo cerca. Fue tu impulso, me elevaste 10 centímetros no, de más. ¿Fuiste tú? ¿Qué están haciendo aquí? Los nacionales son mañana y están cambiando la rutina sin consultar con su entrenador. No deberían intentar un salto como este. Un paso en falso y podrían perderlo todo. Es tonto, irresponsable, y tú deberías saberlo perfecto. Zeng te eligió por tu experiencia en el hielo y en la vida. Quería que templaras a James, no que fueras como él. No creí que debía ser su niñera.
¿A dónde vas? ¡Zeng no ha terminado! Oye, sobre lo que pasó ahí... Ignoremos el movimiento. Oh, ignora al viejo, es nuestra decisión. No está listo. Sí, tienes razón, es arriesgado. ¿Qué es lo que te da miedo? ¿Para qué contratar al mejor entrenador del mundo si no le haces caso, James? Mira, sé que quieres hacer el movimiento, pero no solo se trata de lo que te conviene. Yo soy la que vuela en el aire ahí y la que lo arriesga todo. Mi carrera puede terminar en un segundo. Yo también me arriesgo. Mis patrocinadores, mi carrera. Tú eres quien dominó el Pamchenko. Lo hiciste. Y aquí estás, vas a lo seguro. Tú no eres así. Tal vez sí. ¿Por qué aceptaste patinar conmigo? Porque llegaste a mi puerta. No, no, no. Hay otros chicos, otras opciones. Me elegiste porque querías intentarlo. No solo quieres patinar, quieres ganar. Deja de ir a la segura. Deja de dar tus clases. No te refugies en el trabajo. Porque ir a la segura no evita que pasen cosas malas. Deberías intentarlo. Dejé las clases. ¿En serio? Entregué mi carta de renuncia ayer. También quiero esto. Bienvenidos a Seattle y a las finales nacionales de la conferencia de patinaje de figuras. Estos dos días de competencia determinarán cuáles dos parejas van a Montreal a competir por el oro en los campeonatos mundiales y cuáles regresan sin cumplir su sueño de oro. Estuvieron fantásticos esta noche. Ahora Alejandra Delgado y James McKinsey no tienen que equivocarse para acercarse a eso. Durante la competencia de patinaje, eviten tomar fotografías con flash. Hola. Hola. ¿Lista? Sí. ¿Y tú? Ah, sí. ¿Nerviosa? No. ¿Tú? Ejecutamos este programa a la perfección. Sí. ¿Te gusta el rojo, Delgado? Y ahora en la pista, el equipo de Alejandra ¿sí? Delgado ¿por? Y James. Son espías. Corran, corran. Suerte, corran.
Vientos, tras una actuación como esta, es obvio que Delgado y McKinsey no solo son una novedad. En verdad se vieron fabulosos. Asombroso, y es justo decir que fueron mejor de lo que se esperaba. James, ¿cómo te sientes con tu desempeño? No, excelente. Pero aguarden a mañana, nuestro programa largo será algo que jamás hayan visto. ¿Qué te gusta más, el vestuario de velocidad o el de figuras? Bueno, personalmente creo que me veo bien en ambos. ¿Qué opinas? Debo admitirlo. Hay rumores de que tu entrenador de velocidad está tratando de cambiar las cosas. Philip, hola. Estuviste increíble, Alex. Gracias. Si estás libre esta noche, te invito a salir. De hecho, salgo con alguien. Sí. Perdiste muchos patrocinadores. ¿Ha afectado tu desempeño? Es obvio que no. ¿No me viste esta noche? Si una marca no reconoce que soy la gallina de los huevos de oro, probablemente sea una marca perdedora. ¿Cuál es la mayor diferencia entre la velocidad y las figuras, eh? El patín. Tú y James son algo especial. Sí, sí patina. ¿Quién lo dijera? No hablo de eso. Sí, lo sé. Y tal vez en otro universo, tú y yo seríamos algo. Tal vez. Qué suerte tiene. Te deseo lo mejor. ¿Se sienten seguros para llevarse el oro en Montreal? Sí, claro. James, ¿cuál es el secreto de tu éxito? James, ¿te gusta trabajar con Alex Delgado? ¿Algo mientras espera, señorita Delgado? No, gracias. Más tarde. Bien. ¿Eres reportera? Sí, claro. ¿Eso no involucra lectura o algo así? ¿Qué te embriaga? Los chicos malos. ¿Segura que no quiere nada de comer? No, gracias. Ya perdí el apetito. Oh. Bienvenidos a Seattle a las finales nacionales de la Conferencia de Patinaje de Figuras. Al llegar al programa largo de hoy, los Richardson son los claros líderes, seguidos de Cortland y Gardner. En cuanto a Delgado y McKinsey, si quieren llegar a Montreal, tendrán que presentar un programa especial. Durante la competencia de patinaje, eviten tomar fotografías en flash. ¿Qué sucede? Los Richardson agregaron un movimiento a su rutina y elevaron su grado considerablemente. Hay que hacer lo mismo. Con el Machinator. Taiyatsu, Shindanzo. Yudipi. Es que no hay opción. Tashou, Ibafa. Oye, oye, ¿dónde estuviste? Por ahí. ¿Llegó tarde? No, me refiero a anoche. Te esperé 2 horas en el restaurante. ¿Qué fue eso, una broma? Digamos que tuve una mejor oferta. ¿Qué pasa?
Zeng acepta el movimiento, pero debe lograrlo o será el fin. No hay problema. ¿No hay problema? Jamás lo logramos. Sí, por tu culpa, linda. ¿Quién rayos te crees que eres? Obviamente solo otro más en tu lista. ¿Qué estás diciéndome? ¿Problemas en el paraíso? No me sorprende. Estoy totalmente de tu lado en este asunto. ¿De qué estás hablando? ¿Qué, no lo has visto? Está en los sitios de fans. Ya lo vimos. Oye, ¿por qué no tomas tu celular atrás, y te lo guardas? Atrás, Romeo. Déjala hablar. Reprodúcelo. Tienes que cuidar al número uno. En el minuto que bajas la guardia, cuando quitas tus ojos del objetivo, ¡bam! Alguien llega y te usa. Sí. Esta chica creí que era buena, pero solo quiso usarme para avanzar en su carrera. Zorras y golfas. Sí, zorras y golfas. Desde que te conocí supe que eras un patán oportunista y arrogante. Tú siempre dices que no cambia la gente. Pues felicidades, James, acertaste. No cambia la gente. Oye, oye, tú eres quien sale con alguien a mis espaldas. ¿Con quién? Con ese reportero. ¿Philip? Philip y yo salimos dos veces hace unos meses. Oye, te vi besándolo anoche, no mientas. Sí, me besó en la mejilla deseándonos suerte, idiota. Yo pensé que... No, no piensas nada. Porque si pensaras, hubieras ido a buscarme y preguntar qué sucedía. Somos pareja. Si no confías en mí, no tiene caso. Ahora en la pista, el equipo Alex. De Alejandro... Silencio, cállate. A patinar. Creo que Delgado y McKinsey estuvieron fuertes ayer. Ahora queremos ver qué tienen planeado para esta noche. Así es, definitivamente encantaron al público ayer. Pero claro, solo los dos mejores califican. Y la gran pregunta aquí es, ¿tienen lo necesario para llegar a las finales? Definitivamente hubo una duda ahí. Y qué desafortunado, porque creo que ella no realizó uno de los elementos. Así es, obvio que algo salió muy mal con su desempeño esta noche. Y deben estar conscientes de que esto les va a costar. El desempeño erróneo y el bajo puntaje llevaron al equipo de Delgado y McKinsey al tercer lugar. No calificaron para el campeonato mundial. Sin embargo, la pareja hará el viaje a Montreal como sustitutos. ¿En qué estabas pensando? ¿Lo interrumpiste? ¡No quiero tocar el tema! ¡Tú nos saboteaste! ¡Era nuestra clave para ganar y lo interrumpiste! ¿Tratas de castigarme o vengarte de mí? ¿Qué te está sucediendo? ¿A mí? ¡Tú eres el problema! Sabía que solo era cuestión de tiempo antes de que lo arruinaras. ¡Ay, por favor! ¿De qué estás hablando? Mira, no quiero patinar contigo. No quiero verte ni a ti, ni a tus muñecos, ni nada que tenga que ver contigo. Oye, dije que lo sentía así. ¿Qué rayos esperas de mí? ¡Nada! No se ha acabado. Si somos sustitutos, somos sustitutos. Pero sigamos entrenando. Iremos a Montreal esperando competir. No renuncies, Alex. ¿Por qué? ¿Porque renuncié primero?
Alex, por favor, déjame explicártelo. No, no es posible. ¡James! ¡Chico malo! Volviste, amigo. Tu sanción fue retirada a tiempo para calificar. ¿Listo para volver a donde perteneces? ¿Sí? Vamos. Mira esto. Te dije que lo haría, ¿no? En el patinaje de velocidad, James Chico Malo McKinsey arrasó con la competencia en la carrera de 500 metros. McKinsey se perfila para convertirse en el primer patinador en la historia en competir en velocidad en pista corta y en patinaje de figuras. Aunque no está claro si McKinsey y su pareja, Alejandra Delgado, participen en el evento, hay rumores de que su equipo se disolvió hace 15 días en Seattle. Delgado está lista para volar a Montreal hoy. Pero con pocas posibilidades de competir y un equipo inexistente, no está claro si Delgado cumpla con su obligación como sustituta. Bien. Al menos te quitaste esa blusa rosa. 15 días deprimida en la casa. ¿Quieres romper algún récord o qué? ¿Y tu equipaje? Zeng y el señor Wan vendrán por ti muy pronto. No voy a ir. Ay, qué locura. Soy objeto de bromas. Habrá una rueda de prensa haciendo una serie de preguntas como: oye, ¿y tu chico malo? ¿O qué se siente que te dejen en el altar del patinaje? Ya conoces a su última amiguita rubia. No voy a volver a hacerlo. Duele demasiado. Lo peor es que la mitad es mi culpa. No hice el movimiento porque quise ir a lo seguro. Odiaba a James. Lo miré y no me sentí segura. De nada. Imagina si lo hubiera hecho. Las cosas serían diferentes. Ni siquiera lo quise escuchar. Él no renunció. Yo sí. ¿Te quedarás en este departamento? Tal vez. ¿Para siempre? Tal vez. ¿Una buena dotación de helado? Fabuloso. ¿Con galletes mejor? Lo sé. Ve a Montreal. A ver qué pasa. No sé si pueda. No te críe para renunciar. Tienes una responsabilidad con tu entrenador, contigo misma, hasta con James. Será malo, pero tendrás que enfrentarlo. Mantendrás la cabeza en alto y te conducirás con gracia y dignidad. ¿Me enviarás de lado? Claro. Montreal, Canadá. Campeonato Mundial 2010. James McKinsey gana la eliminatoria de los 500 metros y esta vez no hay poder humano que le quite la medalla de oro. ¿Ya lo vi? Está, es fantástico. Sí. James, ¿me regalas un autógrafo? Hola, James. Gracias. ¿Cómo estás? Bien. Aquí tienes. Gracias. Oye, oye, James. Amigo, eres el mejor. Vaya, el rey de los chicos malos. Te alabo. Bien hecho, amigo. Tengo noticias para ti. Quieren que vuelvas. ¿Quién? ¿Cómo que quién? Ambition. Te prometo que voy a hacerlos pagar, amigo. Voy a hacer que lo paguen muy caro. Sí, sí, es sensacional. ¿Sí? Entonces, ¿qué te pasa? Mira, esta es una noticia fantástica para ti. ¿Volviste? Sí, yo volví. Volví. ¿Qué? Los Richardson se retiraron de la competencia. ¿Por qué? El varón se rompió la muñeca. Tienes una hora para entrar a la pista. ¿En serio? Sí. ¡No puede ser! Oh, ¡James! No, James. No, no. Yo lo arreglo. Sí, yo lo arreglo. Descuida, sí. Vete a cambiar.
Sí, tengo un mensaje urgente para James McKinsey. Tiene que decirle enseguida. Todo se reduce a este minuto. Todo el esfuerzo. Los años de despertar a las 5 a.m. Las vacaciones que no tomaron. El éxito requiere sacrificios, caballeros. Así que piensen en lo que perdieron y todo a lo que renunciaron por estar aquí. Porque todos esos años de sacrificio dan frutos en este minuto en el hielo. Un minuto, 60 segundos. Háganlo valer. Háganlo valer. ¡Corran! ¡Sí! ¡Vamos, chicos! ¡Adelante, equipo! ¡Ganar! ¡Sí! ¡Corran! James, repórtate al patinaje de figuras de inmediato. ¿Qué? Nada. Solo fue una distracción. ¿Y? ¿Me darás una medalla de oro? Sí. Adelante. Concéntrate, James. Concéntrate. Angus, no te metas conmigo. Provócame y te rompo los tobillos. Suerte. Unos minutos más, por favor. Sé que estará aquí. Él vendrá. No he podido localizar a James. Le dejé 10 mensajes, le envié 12 mensajes, llamé a su entrenador. No sé qué más hacer. Señor, la competencia de pista corta ya empezó. Jamás llegará a tiempo. ¿Y entonces? ¿Sí o no? Ya no. Ok. Oye, oye, oye. Es un área restringida para patinadores. ¿Sí? Soy patinador de figuras. Hay algo no que quiero decir. Tiempo. No, solo quería. ¿Olvidas que me preguntaste por qué quería patinar contigo y solo se me ocurrió una razón? Bien, ahora tengo cientos de ellas y solo quiero. Oye, James. No, quiero decirte en serio y oficialmente que no existe otra razón para patinar contigo que. Porque eres mi equipo, Alex. Y sé que no patinaremos esta noche, pero. Pero tenía que estar aquí contigo. Porque las parejas se apoyan entre sí. Patinaremos. ¡Patinaremos! ¡Vamos! ¿Qué estás diciendo? Esto se va a poner mucho más interesante porque en un giro sorpresa, los sustitutos de última hora de los Estados Unidos entrarán a la pista. Alejandra Delgado y James McKinsey. Es algo difícil, pero tras la presentación de su corta rutina, Delgado y McKinsey podrían ganar medalla esta noche. Pues sí, la verdad, son la única esperanza de Norteamérica de subir al podio, pero para hacer eso tendrán que lucirse esta noche porque necesitaremos ver algo espectacular. Cuando iba saliendo de la pista y nos encontramos en el corredor. Sí. No me iba.
sino que iba a ir por ti. Oh, ¿es en serio? Mira, lamento lo que pasó en los nacionales. Debí escuchar lo que tenías que decir. Y lamento lo que hice. Es algo que una pareja jamás haría. No haremos el Macanator. ¡Claro que sí! James, hay que ganar. Puedo conseguirlo, lo sé. Ah, no lo haremos, porque ya no existe. Lo renombré. Ahora es el asombroso Delgado. La tercera razón por la que patino contigo. Y que debí decírtela hace mucho. Que me enamoré de ti. Pasó en algún momento después de que golpeaste a Angus, pero antes de jugar al póker de prendas. Fue antes de que me vieras en sostén, ¿verdad? Oh, sí, no, por supuesto. Eso, tu belleza no alteró mi juicio para nada. No, lo entiendo. ¿En serio? No. Alejandra Delgado y James McKinsey. Te amo. Salga, ahora. Dream, why don't you dream it? You take